gusto. Orlando Villarroel, está a cargo del servicio de recolección municipal de basura aquí en el Bolsón. Buenas y malas, Orlando, camiones que no andan, pero en la medida que puede están cumpliendo con el servicio. Sí, a medida que cumplimos estamos llevando de a poco. Si arreglamos un camión un día, se rompe y estamos ahí. ¿Hoy con cuántos pudieron salir? Hoy han salido 3 camiones. Han salido un poco más tarde porque los chicos tienen una asamblea. Así que estamos poniendo al día con la recolección, que estuvo atrasada la semana pasada, así que estamos en eso porque tenemos una cantidad también acá tirada que trae la gente por las camionetas, así que de ahí estamos cargando otro camión también para un camión particular que está alquilado acá para tirar el blanco. Bueno, algunos barrios que vienen con quejas recurrentes como Lucina, ¿qué solución le van a dar hoy? Hoy está saliendo por Lucina, el barrio también de Las Quintas y Conave y todo eso también se va a hacer hoy, que también estaba atrasado. El barrio, no sé, el que está en la radio abajo, también eso se hace todo. Valle Nuevo. Sí, Valle Nuevo. Eso también estaba atrasado, así que 40 viviendas, todo eso. ¿Qué se hace con los escombros de materiales de construcción, restos de chapas, madera, escombros de un mismo bloque, ladrillos? ¿Dónde se pueden descartar? Eso lo hace Espacio Verde. Entonces, todo lo que escombros, ramas, todo eso lo hace Espacio Verde. Pero por estos días también ellos estaban haciendo una campaña, sobre todo juntar en las veredas, pero alguna complicación de vehículo también, ¿no? Sí, sí, también tema de camiones, sí. Principalmente tema de camiones que son más cosas. Pero eso, todo lo que es escombro, todo eso va a Espacio Verde. Villarroel, ¿en algún momento se había desistido de esta opción de acopiar residuos aquí en el corralón? Vemos que nuevamente han optado por esta medida, habida cuenta de la falta de recursos para reparar los camiones, ¿no? Sí, un poco eso también, un poco por el paro que hubo la semana pasada, que hubo 2 días, y bueno, entonces nos dejaron sacar los camiones, y bueno, entonces la gente venía con camioneta y lo teníamos que dejar tirar. Vemos que uno de los camiones compactadores que fueron comprados en la gestión anterior, a pesar de que teníamos una planta reciclada, se compraron camiones compactadores, sí. Que es una contradicción. Contradictoria. Los vemos parados, ¿hay alguna posibilidad de que se reparen, de que se les cambie la compactadora, se les ponga una caja de carga para realizar el trabajo? Bueno, ahora llevamos uno a reparar, que no sé cuánto, 10 días más va a estar, y ese es la... Queremos sacar las compactadoras y ponerlo boca abajo. Eso es lo que queremos hacer ahora. El otro camión grande, Batea, también está parado, ¿está roto? Sí, hoy se lo rompió ayer, sí. Una hoja de elástico y bueno, lo vamos a reparar hoy, ya para mañana, creo, para la tarde. Creo. Así que hoy, ¿con qué recursos están cortados? Hoy tenemos solamente 3 camiones. 2 camiones que van a la planta y después dice que tenemos contratado, que vieron ustedes ahí. Y después otro camión municipal, pero ese anda medio motor, así que ese no va arriba, descarga acá. ¿Gente sí tiene para hacer? No, la gente sí. ¿Hay un cronograma que le podamos dar a los vecinos para que saquen los residuos y no queden en la calle bollando a alguien de los perros sueltos? Sí, sí, hay un programa. Yo le puedo dar a ustedes para que lo definan en el programa de... De los días que pasan los camiones en los barrios, sí. Y ahora se los alcanzo para que los queden. Sobre todo para que la gente, atento a esto de que no están todos los camiones trabajando, en lugar de retirar los residuos, los cobije un poquito más, luego cuando sepan que van a pasar el recolector, los saque. Sí. Sí, sería la mejor opción. Sí, la mejor opción sería, sí. Sí, sí, no, yo se los alcanzo a ustedes. Tal vez lo van a saber a los vecinos que ya pasa también. Bueno, los muchachos que salen con los camiones, en los últimos días recibieron la ropa, ¿tienen equipos térmicos? Porque está bastante fresquita la madrugada. No, equipo térmico no se le dio mameluco y zapatos. Guantes se le da casi toda la semana. Para muchas veces observamos a los muchachos trabajando, corriendo, o a la par del camión, o arriba del camión con el camión en marcha. Es toda una situación de riesgo inminente. No se prevé la instalación de alguna especie de base detrás de la volcadora como para que puedan ir parados allí con una buena agarradera para evitar accidentes que ya ha habido y ha costado la vida de algunos operarios. Acá se implementó ese, pero no dio resultado porque los choferes, los recolectores que se hace más fácil colgarse en el estribo el camión y no atrás porque queda muy duro un golpe cuando agarra un pozo, las calles.
entonces no lo pudimos llevar a cabo.